Bienvenidos, bienvenidos gente, ¿cómo están? Bienvenidos al stream de hoy. Victoria crema, vamos carajo, vamos. ¿Cómo estás, Pachiturro? Saludos, Goku, saludos para ti, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, saludos. Dale, saludos. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido al stream, ¿cómo estás, bro? Gracias por pasarte. Habla, mano, ¿cómo estás, aliancista? Bienvenido, bro. TGSC crema. La U jugó mucho mejor que con Comiso. No vi el partido. No vi el partido. Horario de mierda, hay que decirlo. Horario de mierda. Un lunes a las 3 y media de la tarde. Estuve trabajando, no vi el partido. Lo que grabé antes de prender stream, grabé un poco de la reacción a los goles, ¿no? Bueno, reacción, porque no es que haya reaccionado en plan wow, pero, o sea, reacción porque al fin y al cabo no vi los goles. Y analizamos un poco lo que fue los goles, ¿no? Y eso lo voy a subir para los miembros del canal. Saludos, Goku, saludos, Juan AZ, ¿cómo estás, bro? Bienvenido. Hoy Goku ganó Alianza, ganó Cristal y ganó la U. ¿Qué opinas? Pues bien, bien. O sea, los grandes del Perú, pues bien, ¿no? O sea, bien que haya ganado los tres. Increíble victoria de Alianza. Muy increíble victoria de Alianza. Dos goles abajo, faltando nada. 3-2. Muy buen partido. Bueno, el partido no lo vi, pero muy, muy buena remontada de parte de Alianza Lima. Gol de Cantoro, hizo más que la huevada de Valera, debería alargarse. Entró Cantoro, eso es lo que me pone alegre, la verdad, porque yo desde el inicio del año, desde la noche crema, incluso está el video ahí de la noche crema 2021, lo pueden ir a ver. Tenía muchas ganas de ver a Cantoro jugar en el primer equipo, y ¡buah! Tuvo que pasar muchísimo tiempo para poder verlo jugar. Y nada, feliz que haya hecho gol. Y pues nada, a ver si se le da más oportunidad y ya depende de él aprovecharla todas. El otro año pondrás las reacciones para todos. Ya lo he dicho. O sea, mi idea es que sí. Pero ya puse la meta, la línea que tenemos que llegar a los 16.000 suscriptores. Estamos cerca, muy cerca. Pero la pueden pechear fuerte. O sea, si la pechean frío, o sea, pecho frío, se convierten y no llegamos a los 16.000. Con el dolor de mi corazón, voy a tener que mantener los miembros para las reacciones para miembros del canal. Yo no quiero. Yo quiero volver con las reacciones para todo el público. Pero promesas son promesas. Dije, si llegamos a los 16.000 suscriptores, el otro año volvemos con las reacciones. Pero si no es así, pues, ni modo. Se quedarán para los miembros del canal. Toda la fe en Rafael Cross Guardiola. Pasesón, ¿eh? Pasesón. Pasesón, pasesón, pasesón. Pase, son de locos. Farfán selección. Posiblemente lo llame. Posiblemente Profe Gareca lo llame. Si es que, bueno, si es que acá a octubre no le pasa nada. Posiblemente lo llamen. Que al fin y al cabo lo que Profe Gareca siempre lo que quiere es continuidad. Y eso está teniendo Farfán. Continuidad, ha vuelto. Con goles. Entonces posiblemente lo llamen para la fecha triple de octubre. Lo de Alianza me recordó cuando la U remontaba. Ahora a nadie le hacemos eso. Sí, lo de Alianza fue una jugada muy, muy crema, ¿no? Muy del compadre hizo lo de Alianza. Muy, muy garra crema ahí sacó. Me he vuelto muy pro ya. Sin ver. Faca. Alianza pinta a campeón. ¿Qué opinas? Sí. Es que yo... Las personas que saben desde el inicio... Yo he dicho, desde el inicio de año dije, ojo con esta Alianza, tiene para salir campeón. Todos se burlan de mí, no, que es un equipo de segunda. Estoy con la pijama, por cierto, pues ya acabo de dormir. Así es mi vida ahora. Que todo es un equipo de segunda, que hay puros jugadores ya casi retirados. Yo decía, no, yo creo que para mí una opción de campeón a fin de año es Alianza Lima. Lo dije de inicio de año. Hay gente que sabe que lo dije. No lo estoy diciendo ahora, ¿sabe? Que dije de inicio de año.
Y pues ahí está, ahí está, ahí está. Está cerca, vamos a ver. Valera que se largue y llegue Dos Santos. Hay mucha chance de que pueda llegar Dos Santos, aún está por verse, pero bueno, vamos a ver. Igual no esperemos a Dos Santos de ese año. Ojo que Dos Santos viene tocado con lesiones. Esperemos que vuelva ese Dos Santos, ¿no? Pero no nos ilusionemos tanto que si ese Dos Santos, no nos ilusionemos que va a llegar ese Dos Santos que tuvimos nosotros. No sabemos cómo va a llegar ese Dos Santos. Gareca después de ver a Cantoro meter un gol sin arquero, convocable. No, Aliancista, qué mala leche. Yo diciendo a Farfán ahí, dándole buena onda, diciendo que sí, posiblemente sea convocado, y acá me mete merda al torito Cantorito. ¿Qué opinas del debut del bicho en el Manchester United? Perfecto, ¿no? Un debut perfecto en el Old Trafford, con tu ex equipo, el United, volver, doblete. Un debut perfecto. Un debut perfecto para un jugador perfecto. Pronóstico para mañana, Bayern o Barca. Otro partido, es que, bah, pinche trabajo. Le voy a tirar mis fichitos al Barcelona. Porque, pues bueno, soy simpatizante del Barcelona, Bizca, Barça, Bizca, Cataluña. Entonces le voy a tirar mis fichas al Barça. Gana 2-0, 2-1. O 3-1, 3-2. Puede haber muchos goles también, ¿eh? El primer tiempo de Alianza versus Binacional fue una basura. Yo creo que sin el Pájaro y Mora hay un hueco muy grande. No vi el partido, no vi el partido, pero bueno. El primer tiempo supongo que fue donde cayeron los dos goles, ¿no? Supongo. Qué importante es su rooting en el equipo. Es que no puedo opinar ahorita. Prendí el stream más que todo para charlar con ustedes, porque ahorita del partido no puedo opinar, ya que no vi nada del partido más que los goles, nada más. Pero si lo dices por el gol, obviamente sí. Obviamente sí. Está complicado todavía, la última fecha es contra Melgar. Jesús Rodríguez Delgado, ¿cómo estás, bro? Bienvenido. Pero bueno, todavía queda cuántos partidos, 7 partidos, gente, ¿no? Queda 7 partidos, 21 puntos todavía por jugarse, ojo, ¿eh? Ojo que pueden pasar cositas. Ojo que pueden pasar cositas. ¿Qué le falta a la U para ser campeón? Ahora creo que vamos por buen camino. En plan, no me refiero al cambio de DT, me refiero al cambio de administración. Yo siempre lo dije y no me lo pueden negar, siempre recalqué. A mí me da igual el DT de los jugadores. Si es que la cabeza no está bien, el resto no va a funcionar. Por más que quiera entrar a Pep Guardiola, si la cabeza no está bien, el resto no va a funcionar. Entonces hay cambios buenos, ya con la administración fuera, con las cosas, con el Monumental, con el Lolo, con el Campomar de vuelta al club, las redes sociales de vuelta al club. Se están haciendo bien las cosas, entonces, aunque no lo crean, cuando la cosa está bien arriba, donde debería estar bien, todo comienza a funcionar, a ir por buen camino. Entonces, más que los jugadores, más que el nuevo DT del Goyo, que yo siempre lo pedí, más que el resultado de hoy, yo estoy feliz porque se está comenzando a cambiar de donde se debe cambiar, que era la administración. Entonces, vamos a ver cómo pinta todo ahora. Bro, muy buen partido. La verdad pensé que era el Barca de Loma. La concha de su madre. Tanto así. Faltan 7 partidos. Guarda mi comentario. Alianza ya no llega a ser campeón. No se sabe, no se sabe. Yo me sigo manteniendo como mi comentario del inicio de año. Yo creo que Alianza tiene muchas chances de salir campeón. La verdad. Hernán Barcos, promesa del fútbol argentino. No, es que ese pirata ya lo vivía. Ya lo viví. Me hizo reventar un ojo izquierdo. El mejor gol de Alianza que viste en tu vida. Mejor gol de Alianza. El del Pato. Fue un clásico, si no me equivoco, contra la U, de volea. El del Pato. U Alianza, sí, era un clásico de volea. Que le pega ahí, de voleíta. Blumbas. Pumbis. Golazo. El jugador de fútbol peruano que está para Europa. Jugador de fútbol peruano que está para Europa. Jugador del fútbol peruano que está para Europa. A ver, vamos a ver. Para Europa, para Europa, para Europa. Uf, no sé, ¿eh? Marquitos López, te podría decir. ¿Dónde está jugando Marcos López ahorita?
Ah, está en la MLS. No sé que está en la MLS. Marquito López puede ser. Esta alianza me recuerda al 2019, cuando remontaba bastante. Cuando remontaban bastante. Viene bien, Alianza. Viene bien. Tus tres candidatos para ganar la Champions. El Barça, por ser simpatizante con el Barça. El PSG. Y el Madrid. O sea, es que el Madrid nunca se lo puede quitar de la Champions. O sea, quitar al Madrid de posible campeón de Champions, no, no, es imposible. Pero hay muchos, el Bayern, el United, ahora. Hay muchos con. Muchos por. Va a ser una buena Champions, va a ser una muy, muy buena, buena, una muy buena Champions. Urruti fue el mejor jugador del partido y también lo eligió Gol Perú. Bien, bien. Bien por Urruti, bien. Es bueno eso. Cocu, ¿tener las piernas de Messi o del. A ver, A ver, en plan. Estéticamente, la del bicho, claramente, ¿no? Pero yo, por preferencia, futbolísticamente hablando, la de Messi. Es imposible que Alianza se mantenga en algún momento, se va a desinflar. Yo me mantengo con lo que dije al inicio de año, la verdad. Yo me sigo manteniendo con eso. Yo creo que Alianza tiene muchas chances de salir campeón. Una celebración en Perú que te gustó. ¿Cómo que una celebración en Perú que me gustó? No, no, no la capto esa. Da Silva, selección, marcó un golazo. Sí, el gol de Beto. Ojalá, por bien de él, que ojalá las lesiones ya queden en el pasado. Y nada, demuestre, comience a demostrar que es un buen jugador. Pobrecito Valera, cholo, la verdad es que desde el partido contra Brasil ya no es el mismo, la verdad. Bueno, esa fallada creo que le afectó un poco, ¿no? Se le viene rivales fuertes a Alianza. Y Alianza está fuerte igual, o sea. Yo no le quitaría tanto mérito a Alianza, lo que está haciendo. Ojo que Melgar corrigió su defensa, lo veo diferente, solo digo, ojo con Melgar. Con Melgar, bueno, en mi caso con Melgar siempre es ojo, la verdad. Siempre es ojo con Melgar, más sacado de quicio siempre Melgar. Cocu, yo estoy hueviado con lo de la bolsa de minutos. ¿Cómo va la bolsa de minutos, por cierto? Hoy, ¿verdad? ¿Y Alianza cómo va con la bolsa de minutos? Y, bueno, deben tener ahí, ¿no? Variado, supongo. Hola, Cocu, hola, ¿cómo estás? Gabriel Galdós, Loaiza, ¿cómo estás, bro? Bienvenido. El del Pato Quintero fue el 3-1. Tiembla la volea de Zidane. En el Pato. Un golazo ese, fue un golazo, tototote. ¿En qué lugar quedará Perú en las eliminatorias para mi repechaje? Yo creo que queda. Perú queda quinto, ¿eh? Queda quinto. Marco López para Europa. No sé, es que lo veo bien. Bueno, el tema de la selección no lo veo con su club, la verdad. Pero el tema de la selección lo veo muy bien. No se achica ante a nadie. Cumple con su trabajo de lateral izquierdo. No hace cosas de más. Hace lo necesario. O sea, no sé. Lo veo bastante bien. Ahora, un grande de Europa tampoco. Pero en Europa, en una liga buena, sí lo veo. Hola, Goku, ¿cómo estás? Gianfranco Gómez Maita, ¿cómo estás, bro? Bienvenido, gracias por pasarte. Jairo Concha, selección. No lo he visto tampoco, jugar. López, titular indiscutible. Totalmente indiscutible. Totalmente indiscutible. ¿Ya no haces tus videos con Elizabeth? No, no, por un tema de que Elizabeth vive en Argentina, es Argentina. Y nada, el internet es malísimo. Cuando grabamos, el Discord no se me escucha, no se le escucha, el Skype va trabado. Hay mucha. Es horrible, es imposible grabar. Con Elizabeth, es muy complicado. Jenny Evelyn Zulca Correa, ¿cómo estás? Jenny. Manchester United. Final de Champions Malmo de Peña contra Cheris de Dulanto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Qué loco, ¿no? Qué loco. Hans Christian Seiter Teo. Yo me subo a la boyoneta. ¿Alianza busca rival en la Liga 1? No, no, no sé si están allí, pero bueno. Valera es malísimo. No, 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 no tiene un buen momento. Llegó el Cyborg, el golazo del Cyborg. ¿Por qué la Juve está hasta las huevas? Y no sé, no sé. Cambio técnico, jugadores, algo debe pasar. Soy el único hincha de Melgar que está acá. Parece que sí, parece que sí, parece que sí.
Y dale U, gran triunfo de mi querida crema, soy Piero, y Goyo cambió demasiado la mentalidad de los jugadores y nos metió en zona de Libertadores. Pre-Libertadores, ¿no? No Libertadores, pre-Libertadores creo que es. El más grande de América es. Más grande de América. Más grande de América. River. Advíncula está hasta las patas. Sí, me preocupa mucho lo del lateral derecho de la selección, la verdad. Alianza el año pasado creo que fue el primero en la bolsa. A cada rato hacían jugar a muchos jóvenes. Gracias, Mario Salas. ¿Por qué Santa María está hasta las huevas? Es que lo de Santa María. Lo de Santa María es algo lo que siempre. Yo lo que siempre he dicho, digo. El central tiene que ser la simple. O sea. Tiene que hacerla simple, reventarla los laterales y esperar que el equipo se acomode. No hacer cosas de más. La Bustoneta le ganó a la Comisineta. Alianza versus la U final, ¿lo firmas? Alianza versus la U final de la fase 2, claro, sería, porque la de fase 1, ya, la del campeón campeón ya no se puede porque, claro, o sea, Cristal ya es finalista. Alianza versus U final, ¿lo firmas? Lo firmo, me gustaría, a mí me encantaría, la verdad. Me encantaría un clásico ahí por el campeonato de la fase 2 y ahí enfrentarse contra Cristal. Uf, lindo, muy lindo. Buenas, hola Eli, justo estábamos hablando de ti, Eli. La gente me pregunta por qué ya no grabo contigo. Hola Goku, feliz porque ganamos. Estudio y trabajo y me mata, pero un triunfo de la U. Es que, mi hermano, Erickson Jucker, hermano, ahorita me acabas de definir. Yo tuve un día de mierda, ¿por qué? Para las personas que me siguen en Instagram, subí una historia explicando el porqué. Que por cierto, me puedes seguir aquí, Álvaro-Goku9. Y en TikTok, el Gokuchi, que he subido unos videos, hermano, de locos. Un freestyle, hermano, que está muy loco. Así que vayan a seguirme en mis redes: YouTube, Instagram, TikTok y Twitch. Me acabas de definir. Subí una historia en Instagram diciendo, ¿no? Bueno, feliz día en mi inicio de semana para todos, menos para mí, porque no tenía agua. Tenía que ir a trabajar, tenía un dolor de cuerpo fatal y me iba a perder el partido de la U. Entonces llego y lo que me entero es que ganó la U. Y no sabes ese recargo de energía, hermano, que me dio que ganara la U, hermoso. Y nada, y llegó el agua, gracias a Dios. Andrea Pirlo fue muy mal técnico con la Juve. Me da pena que pase esas cosas con leyendas del fútbol y con el técnico no le salgan bien las cosas. Es horrible. Goku, si estamos tercero en el acumulado, pasamos a los playoffs. Terceros en el acumulado. ¿Estamos tercero en el acumulado? A ver. Vamos a ver. Tabla. Acumulada Liga 1-2021. Pero no estamos terceros. ¿Están abajo? ¿Estamos? A ver. Estamos quintos ahorita, nada mal, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Ah, no, estamos terceros, claro, estaba viendo la fase de uno, qué pendejo. Estamos terceros en el acumulado, weón. Qué buena tabla el acumulado, ¿eh? Primero Cristal, segundo Alianza y tercero la U. Nada mal. Aunque la U debería estar primero, Alianza segundo y Cristal tercero, pero bien, los tres grandes arriba, me gusta eso, me gusta, está bueno. En la fase 2 sí estamos, puta madre, bien abajo creo. Ah, no, estamos, sí, estamos octavos. Alianza primerísimo. Ah, chucha, a Cristal le falta un partido por jugar todavía. Vale. Vale. Para ti, ¿quiénes van a la Copa Sudamericana y Libertadores? Puta madre, ¿por qué se relata la cucha? Para ver cómo va todo. A ver. Bueno, Cristal, Alianza. Cristal, Alianza, Melgar, Libertadores. Por ahora. Y Sudamericana, Manucci.
Sí, Sudamericana, Manucci lo veo. ¿Y qué más? ¿Qué más? UTC, mira, UTC está ahí, weón. Y la U, esperemos que agarremos pre-Libertadores, ¿no? Estaría bueno. Por lo menos, mínimo. Pero igual quedan muchos puntos todavía, o sea. Podemos soñar en grande todavía, quedan muchos puntos todavía por jugarse. En Boca se va a quemar más Advíncula. Uf, mano. Cholo, confía, vamos por la 27. No es soberbio, solo exceso de confianza en Goyo. ¿Cocu, el pelo rosa de Neymar o la barba de Ibai? La barba de Ibai, 101%. Cocu, bien metido gol, Betoto. The Cyborg da Silva. Bien, bien, bien por da Silva, bien por da Silva. Puteaste la defensa después del gol de Moyano. Andaba enfermucha. No, bueno, en realidad no lo decía por. Aparte lo decía que no era por un tema de la conexión, que a veces el Discord no va, el Skype también. Es jodido grabar. Y dale, U, carajo, dale, Exxon. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Hola, Goku, ¿cómo estás? Víctor Raúl Pineda. Es que siento que la gente que me ha escrito hola y así recién entrado siente que no le he hecho caso, pero es que estoy muy arriba en el chat. Hola, Víctor, ¿cómo vas, bro? Estamos cuarto, sí, acabo de. No, estamos tercero en el acumulado, ojo. Tercero en el acumulado, acá me sale tercero en el acumulado, mira. Así va el acumulado. Liga 1, Betson acumulado. Así me va el acumulado a mí, ¿eh? Cristal, Alianza, Universitario, Vallejo, Manucci, Melgar, Cienciano. Así me va el acumulado. Terceros. Nada mal. Nada mal. Cocu, la U siempre te hace olvidar de tus problemas, como dijo el gran Miguel Ángel Torres. La U sin problemas es. No. Qué mejor frase, hermano. La U sin problemas es el paraíso. Tal cual, hermano. Tal cual. Yo preferiría a Valverde de técnico del Barca, pese a todo lo que pasó con las remontadas. Perdón, gente, me llama. Bueno, luego contesto, luego contesto. Yo prefiero. Acá. Los argentinos son bien picones, porque Cristiano sigue batiendo récords y ahora más en el Manchester United, ¿cómo les hace? Upa, upa, Eli, te tiraron ahí argentinos picones, dijo, ¿eh? ¿Te imaginas a Gales en un penal diciendo, mira cómo te. ¿Cómo, hermano? No, no, ya no, no, no creo que usen eso. O sea, si Alianza gana la fase 2, Cristal primero en el acumulado, Cristal iría a la final de frente, mientras que U, por ser tercero, iría a las semis con Alianza. Claro, así sería, pues, ¿no? Estaría bueno, la verdad. Cucu, ¿sabías que China tiene un plan para hacer el Mundial del 30? ¿El Mundial del 30? ¿2030, te refieres? ¿La fuerza gatuna o la garra crema? La garra crema, 100%. Pero mira los puntos. Ahí están los puntos, papá. 42, 40, 30. 29, 28. Bueno, Alianza y Cristal están más arribitas. O sea, están en una diferencia de puntos bastante heavy. ¿Tú qué dices, Valera Banca? Es que, ¿quién es otro 9? En sus tierras, hermano. No. Valera que se quede ahí. Mañana Bayern versus Barca. Sí. Zorrito Aguirre, selección. Salúdame, Goku. Saludos, Kervin JHJ. Saludos para ti, hermano. Te perdiste la FMS Internacional. Hoy ganó Gazir España. Hoy, ayer, ¿no? No, el sábado. Pesó mucho la localía, pero uno no dio el nivel. Ninguno pasó la primera ronda. Sí, vi partes. Vi que no pasó ninguno de Perú. Gazir estuvo muy on fire, muy merecidísimo. Muy aparte de la localía, que le gritaron tanto, tanto. Gazir muy, 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 muy next level. Gazir muy next level. Lo tengo que ver la batalla de Asesino versus Tirpa. Que por cierto, esta semana, martes, miércoles y jueves, estaré en Twitch a las 9 de la noche, reaccionando a la FMS Internacional, fase 1, fase 2 y la FMS Internacional final, final, final. El martes, el día de mañana, estaré reaccionando a la fase 1. El miércoles estaré reaccionando a la fase 2. Y el jueves estaré reaccionando a la final internacional. Así que a toda la gente que le gusta el freestyle, los espero el día de mañana a las 9 de la noche por Twitch. Cocu-9 en Twitch, como pueden ver ahí. Así que los espero. Mundial cada 2 años, ¿a favor o en contra? A favor, obviamente. 4 años por un mundial, hermano.
¿Viste la camiseta morada de Alianza este año? Me parece hermosa. Sí. No es hate, pero es muy parecida a la de Barcelona. Hubo una de Barcelona muy, muy igual. Mira. ¿Ves? Morada y con la de esto, así, con esos toquecitos de rosadito. Pero está linda igual, está linda, ¿eh? Pero te lo digo más o menos. Está linda igual. Cristiano superó en ventas de camisetas a Messi y LeBron en un solo día. Pff, está loco lo del bicho, lo del bicho. Goku, Sheriff o Shartak Donetsk. El Charta. Como argentino no me hago cargo. ¿Bayern o Barça? Barça, 100%. Palabras del bicho. La gente habla de mi edad, que ya no estoy en mi condición, pero las personas tienen que saber que yo soy diferente a las demás. CR7 a los 36 juega como si tuviera 20 años, tal cual. ¿Cueva pecho frío? No, no. Goku, hoy en día la Premier será hermosísima. No, 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 a ver, ahí estoy totalmente en desacuerdo contigo. La Premier siempre ha sido hermosísima. Para mí la Premier ha sido la liga durante años la mejor. Y queda mucho rato para todavía para que la Premier sea la mejor liga. Goku, Guardera jugó bien y Da Silva metió gol. Tengan cuidado, puede pasar algo. ¿Qué está pasando aquí? Ah, ya. Hola Goku, buenas noches. ¿Cómo estás? Pedro Luis Peña de Elliot. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, gracias por pasarte. Goku, ¿crees que Dulanta tiene que ser convocado? No, todavía no. Quiero. No creo, no creo, no, no, no creo. Goku, ¿qué opinas sobre el partido de Guarderas? No vi el partido, pero vi la asistencia que tiró. A Nashi. No digo a Nashi, no sé por qué dije. Solo preocupa a Guarderas, jugó bien. Y lo pueden renovar por si no sabes, la administración fue a ver el partido para ver quiénes se quedan y se van. Bueno, pero está bien, hermano. O sea, el fútbol de momentos. Tuviste un pésimo momento, vamos a ver. O sea, si quieres que te quieres quedarte en el mejor club de Perú, sácate la mierda, hermano. ¿Quién gana la Liga 1? Pues no sé, Cristal, Alianza, está entre ellos dos, pero quedan muchos puntos, entonces pueden pasar cositas. El Teatro de los Sueños era una caldera. Goku, la Premier por historia siempre fue la mejor de la historia, pero en un tiempo la liga italiana fue la mejor con el Milán y en su época dorada Inter Juve Roma. Sí, claro. Pero me refiero a en plan, como más tiempo de consolidación. Considero que la liga. La Premier League creo que ha sido la más top. Mario Salas 2018 o Bengoche 2017. No sé. Goku, si no me equivoco, en una semana garantizaste que Alianza iba a ser grande y que iba a campeonar, pero yo que la raza celeste se la lleva. No, 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 dije que Alianza es un candidato fuerte para salir campeón, al igual que Cristal. Entonces, yo considero que está entre esos dos, pero quedan muchos puntos todavía, entonces pueden pasar cosillas, como digo. Pueden pasar cosillas. ¿Qué opinas del hate que tiene Chile? ¿El hate que tiene Chile? En plan, como país, como selección, como freestyle, ¿a qué te refieres? Como país en general, Balón de Oro este año, uff, complicado, complicado. Un inicio dije Messi por la Copa América, pero no sé, no sé. Creo que del podio no lo bajan de nuevo. Sí, creo que un año más Messi y el bicho una vez más ahí en la pelea. ¿Y quién se suma? Es la huevada, ¿no? No sé quién se puede sumar en ese podio, la verdad. Guarderas de 100 partidos juega uno bien. Jugadores así no sirven. Bueno, ya vamos a ver, vamos a ver cómo van las cosas, vamos a ver qué opina la administración, si se le renueva o no, vamos a ver. Goku, Reiner y Araujo deben ser convocados en vez de Ramos y Santamaría. Cierto, ahora Araujo me gusta, como central. Vinicius se ha despertado, ¿qué crees que le pasó? No sé, hermano, ¿qué está pasando en el fútbol, hermano? Guardera juega bien, Vinicius despierta. ¿Qué cojones está pasando? Goku, CR7. A Manchester y el bambino Pons, narrador de los partidos. Volvemos a los 2008, estos fines de semana de Premier, tal cual, hermano. ¿Odias a Neymar por sus gambetas y toques? No, yo a Neymar lo amo, lo adoro a Neymar. Me encanta verlo jugar. Obviamente quitando la parte que se tira mucho, pero cuando está prendido es una locura. Si la U campeona, ¿qué te haces? Si la U campeona, ¿qué me hago? No tengo ni idea, 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 no, 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 no se me ocurre.
Messi me lleva la bola izquierda. No. Makelele, guarderas. Neymar es criticado, pero no se dan cuenta que es el único jugador del yoga bonito. Esa esencia que perdió Brasil en un fútbol moderno, que se vuelve más monótono. Neymar el yoga bonito. Sí, tal cual. Neymar mantiene el yoga bonito. Yoga bonito. Tú más grande del mundo. Yo diría que Messi, Jorginho y Kanté. No puede ser que De Bruyne esté en ese lugar. Ah, no lo pones al bicho, entonces. Tú. ¿Mañana crees que el Barcelona pueda plantarle cara? Sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Hola, Paulo Jesús, ¿cómo estás, bro? Cocu, ¿crees que volverá Dos Santos a la U? Hay muchas expectativas en que sí, yo creo que sí. Hay ganas del club, hay ganas del mismo jugador. Pero vuelvo a repetir, no esperen a un bicho. A un bicho. A un Dos Santos igual, ¿eh? O sea, o puede venir mejor o no puede rendir por un tema de que, lo que he dicho, o sea, ya viene. Viene tocado. O sea, viene con lesiones. Vamos a ver, vamos a ver. Vinicius mete gol. Guardera juega bien. Da Silva mete gol. Tengo miedo. Guardera juega bien. Zorrito Aguirre mete el empate. El Zagro mete un golazo. Vinicius mete un gol. ¿Qué carajo está pasando en el fútbol? Porque a Ney le dan muchas patadas. Por el mismo juego que tiene. Por el mismo juego que tiene. Por el juego bonito al fútbol de hoy en día le molesta que le hagan esas cosas. Entonces, pum, para abajo. ¿Viste jugar Ronaldinho? Sí. Por eso, y es por eso que amé el fútbol, por Ronaldinho. Yo sigo. Ronaldinho es mi jugador favorito de la historia. Y para mí, es el jugador el mejor jugador de la historia del fútbol, Ronaldinho Gaucho. Ahí Kervin había puesto, creo que. Lana. Lana, me encanta Lana, es muy linda. No pondría al bicho, ya que tuvo una pésima temporada, no ganando nada con la Juve. Bueno, eso es cierto, tienes razón, sí. Sí, tienes razón. Claro, pero es que todavía queda, entonces vamos a ver cómo va con el Manchester. De repente despierta y pff, la locura. ¿Messi es Dios? No, no. Cocu, ¿cuántos puntos crees que conseguirá Perú en fecha triple para el mes de octubre, siendo Chile, Bolivia y Venezuela? No, no. Con Venezuela ya jugamos. Chile, Bolivia y Argentina. Es con Argentina. Yo veo ahí unos 7 puntos. 3 Chile, 3 Bolivia y rascamos uno con Argentina. Oye, ¿qué está pasando acá? Oye, me estoy asustando ya. Buenas noches, crack. Buenas noches, Tekof16. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Un jugador sobrevalorado. Jugador sobrevalorado. Para mí, Sterling, para mí, Sterling, no me gusta nada. ¿Qué hubiera pasado si Dino no se la hubiera pasado de fiestas? No sé, no sé qué hubiera pasado. Cosillas, cositas buenas. Como dijo el bambino, el fútbol es el deporte más lindo del mundo, tiene todas las cualidades, todas. Goku, ¿crees que Gareca debe convocar al Chaca Arias, Polar, Iberico, Yuya para jugar ante Bolivia? Lo dices por, claro, lo dices por altura. Y no sé, no sé, quizás podamos entrenar ahí en altura. Hola, bro, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿Cómo estás, Leo Gamer, verdad? Cierto, después de tiempo te pasas, cabrón. ¿Miguel Simón o Mariano Klaus? Para mí, Miguel Simón. Uf, es muy difícil en esa, ¿eh? ¿Miguel Simón o Mariano Klaus? No sé, creo que me quedo con Mariano Klaus, pero por poco. Chile, Bolivia, Argentina. Sí, yo creo que 7 puntos. El sábado en el partido del Atlético dieron 10 minutos de añadido, un escándalo y marcó gol en el 99. El Atlético, ¿recuerdas un partido que dieron tantos minutos extras? 10 minutos, no recuerdo ni un puto partido ahorita mismo. Máximo creo que me acuerdo de 7 minutos. Pero de 10 minutos, hermano, no. Mucho, demasiado. Hazard es sobrevalorado. Hazard es sobrevalorado. Es que no sé, es que Hazard. En su momento era una locura, hermano. Hazard en su momento era una locura. Pero hoy en día, bueno, sí, podría decirse que sí. Hazard tiene el físico. Neymar tiene el yoga bonito en un fútbol moderno y monótono. Esa esencia que Brasil lo perdió. Y Neymar es el único en hacer eso. Un dato, su ídolo de la infancia fue Robinho. Fue Robinho, ni Ronaldinho ni Ronaldo. Bien, cada uno tiene sus ídolos. Chico, el mío es Ronaldinho. Cocu, Perú debe tener 5 ligas, así como Inglaterra. ¿De dónde vamos a sacar 5 ligas nosotros?
¿qué hubiera pasado si Peredo seguiría vivo? Posdata, Peredo te extraña, por dos. Nada, hubiéramos escuchado todavía esas ricas narraciones en estos partidos. Oye, ¿y tú por qué no juegas Fortnite y Free Fire? Porque ninguno de los dos me gusta jugar. ¿Eres humilde como el Cuto? No, nadie es humilde como el Cuto. Goku, he visto los partidos que ha jugado Alianza y la verdad te espero que choque con Cristal de una vez para que se bajen. No, no, no sabemos, de repente Alianza le deja los hemos a Cristal, no, 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 nunca, nunca se sabe. Si el Barça en 2019 no se dejaba remontar en Anfield, el Barça campeona en la Champions. Posiblemente, hay muchos candidatos para Champions este año. Pedri está. No, 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 no. No, no, Pedri no, no, Pedri está muy bien valorado, muy bien valorado. Zidane o Makelele. Sisu. ¿Por qué siempre favorecen a los grandes en los partidos? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo ahora último o qué? Neymar no tiene nada de yo bonito, estás equivocado, te falta ver fútbol, no seas pulpín. Opinando sin saber. ¿Y por qué te gusta Fortnite? ¿Y por qué no te gusta Fortnite y Free Fire? Porque ambos los jugué en su momento y no, no me agradaron, la verdad. No, 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 no sé. No me gusta. No me gusta en sí en general los juegos de shooter. Bray Wyatt es sobrevalorado. Muchos hablan de él. Y el pata es malísimo. El 9 del Barça, ¿no? Sí. Pero bueno, igual con su selección jugó bastante bien, creo. Goku, para ti, ¿cuál es el máximo ídolo del Real Madrid? ¿Di Stéfano, CR7 o Raúl? Raúl, creo. Cuando Klos, uy, me va la voz. Cuando Klos narra, te pone los pelos de punta, sí. Sí. Puig infravalorado. No sé si tan infravalorado. Creo que sí. Poco. Mañana vuelve la Champions. La Champions. Müller es el delantero más infravalorado de la actual. Sí. Gullit o Zidane, para mí la palmera, uff, ahí sí me agarraste porque no vi jugar a Gullit. El que dijo Bray White no sabe de humor. ¿Haaland o Mbappé? Haaland, creo, me gusta más. ¿Tienes PlayStation? No, bro, no tengo Play. Farfán titular. ¿En Alianza? Sí, ¿no? Supongo. Goku, ¿se sabe que te gusta jugar FIFA o PES? Como admirador de PlayStation, ¿quién sería para ti el comentarista y narrador peruano? Juego más FIFA y lastimosamente no sé por qué me acostumbré a jugar al FIFA con narradores ingleses. Entonces no había pensado un comentarista en narrador peruano ahorita. Para el FIFA o para el PES. La Champions. Goku, ¿sabes qué es América de Cochabaico? Sí, sé. Claro, sí, de ahí. ¡Au, concha tu madre! ¡Au, concha tu madre! Sí, de ahí salió Mario Raúl Rivera Vestich. ¿Quién quieres que gane Cristal o Alianza? Si es que hay final. Ninguno. Soy sincero, hermano. El partido más escandaloso que viste. Escandaloso. A ver. Escandaloso en plan buen sentido. En plan lo que fue una locura tremenda fue el del Barça PSG. El 7-1 quedó, creo, ¿no? Eso fue un escándalo total, pero en plan de locura. ¿Entiendes? Pero si te refieres a escandaloso, lo malo. O sea, en plan que se dio cosas raras. Partido escandaloso. Buah, que no sé. El que me acuerdo ahorita de Perú-Brasil, el de la clasificatoria, la primera fecha creo que fue. Acá en Nacional. Me llega el huevo que sobrevaloraron tanto a Mbappé. Kylian Mbappé. Maestro Kimpembe. ¿Por qué Alianza lo pasean en la Libertadores? Porque nuestra liga es bajita, pues. Que no tenías PlayStation 2, sí, pero no lo he jugado hace muchísimo tiempo. Alianza ganó por la garra crema, tal cual, literal, así han sido las cosas. Mi pata Goku ya se cree gringo con los comentaristas ingleses. No sé por qué, weón, tengo el FIFA ahí con comentaristas ingleses. Asco eso, Tilín Zúñiga. Daniel Chávez o Enzo Gutiérrez. Lo escandaloso hasta el día de hoy. Es que Alianza juega a Libertadores.
Ay, la puta madre. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años, gente. Mi cumpleaños es el 9 de octubre. Acepto regalitos, yape. Sape, sapes. ¿Sabes qué le pasó a Bascuñán? Después del partido de Perú no lo vimos más. Creo que lo bajaron ahí en Chile. Creo que ya no estaba arbitrando ahí partidos de la primera. Goku, Kingsley Coman o Alphonse Davies. Davies, Alphonse Davies. Me gusta un poquillo más Alphonse Davies. ¿Cuánto vamos? 43 minutos. Ah, va aquí, va aquí, va aquí, va aquí, va aquí. Va aquí, va aquí, va aquí, va aquí, va aquí. Es cierto que Neymar tiene el yoga bonito en Brasil, pero en la vida real no había visto un jugador tan llorón y que apenas lo toca se cae o se revuelca. No hay comparación con los grandes de Brasil. No, obviamente no. Pero me refiero a que ese toque Brasil lo mantiene Neymar. La U, ¿qué fichajes hará el otro año, supongo? Y no sé, o sea, lo más sonado ahorita es lo de Dos Santos. Es lo más sonado, que tienen planeado traer a Dos Santos el próximo año. Un partido escandaloso que vi fue el de Barcelona versus Chelsea de los Champions. Ah, bueno, también ese. Goku, ¿sabes que hay Supercopa Peruana? What? ¿Juegas Rocket League? Sí, hace un rato acabo de jugarla incluso. Ahora voy a jugar un toque de nuevo para porque hay torneo a las 11, creo. Un toque. Y después me voy a dormir. Para los miembros del canal, le estoy viendo el partido de Perú-Brasil, por cierto, que lo tengo que editar y subirlo ya porque está pasando mucho tiempo. Y también voy a subirle la reacción de los goles y análisis del partido de hoy, de la U contra San Martín. Alianza debió descender, ¿por qué se quedó? Bueno, ya sabemos lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó. Alianza está jugando gratis la Liga 1. Sí, bueno, sí, hay que ser honesto. ¿Qué opinas de este Manchester? Pogba, Bruno Fernández, Sancho, Cavani, Rashford, CR7. Candidato también para la pelea de la Champions, ¿eh? Muy candidato. La mejor defensa de Europa. La mejor defensa de Europa. No sé. Chiellini y Bonucci, puede ser. ¿Qué opinas de la Copa Perú? Difícil, complicada. ¿Crees que Jonathan Dos Santos vuelva a la U? Posiblemente sí, porque hay ganas de ambas partes, tanto del club como del jugador. Entonces es muy posible. ¿Qué opina del jeque del PSG? Nada, opino que quiero ser él. ¿Es mal año de la U por no lograr el título? Siempre. Siempre es un mal año de la U si no logra el título. La U tiene un buen año si es que logra el título. Así de simple. Goku, ¿viste el partido de la U? No, 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 Kervin. Estuve trabajando. Horario de mierda. Hay que ser honestos. Hay un horario de mierda para jugar. Lunes a las 3 y media de la tarde. No jodas. Palmeiras le dio duro a la U. Sí, me acuerdo todavía. Está muy fresco. Muy, muy reciente. Goku, ¿qué es más importante? ¿Delantera, mediocampista o defensa? Yo ya eso lo respondí en un momento y creo que delantera. ¿Por qué? Porque la U del 2016, campeón de la Apertura, tenía una pésima defensa. El medio campo estaba bien, pero la delantera era una locura. La parte de adelante, con Guastavino, Rui Díaz, Flores, Polo, salió campeón de la Apertura 2016, con una defensa malísima. Entonces, delantera. El más grande del Perú, la U. ¿Te acuerdas de Benavente? Sí, me acuerdo de Benavente. Farfán compró la Liga 1 para calentar la Una derrota de la U que te dolió con todo el alma. Derrota de la U. La final contra el Cristal. Valera falló penal. No me jodas. ¿En serio? A ver. Aún no me sale. Bueno, ya luego lo veo. Bueno, mejor para grabarlo por el video. Para tener un poco más material. ¿Te acuerdas de Ampuero? Sí, me acuerdo de Álvaro Ampuero.
Yao, Maguire, Varane. Varane está ahí, ¿no? Saca la defensa del United. Uf, está fuerte eso. ¿Crees que el Barça gana el triplete? Posiblemente, posiblemente. Farfán un crack. Sí. ¿Ruidías o Messi? Mario, Raúl Ruidías, mi Stitch. ¿Cómo te llamas en Rocket League para jugar un día? Yo también juego Rocket League en mi PlayStation 4. Y se puede jugar en PlayStation 4 y PC porque yo juego en PC. ¿Te acuerdas de Alemano el que se fue? No, no me vas a acordar de ese tipo, por favor. Cantoro metió gol y Urruti. Sí, eso sí, eso sí. Eso lo tengo grabado ya para la reacción, análisis para la gente miembro del canal. Sí, firme Valera, fue penal, concha su madre. ¿Por qué la U no aguanta? La U en 2016 tuvo a Dulanto y Guarderas. Por eso te digo. Y encima había otro, un colombiano. También era malísimo. ¿Por qué crees que Despacito es el video más visto? ¿En serio? La mierda. ¿Cuánto tiene, a ver? Despacito. $7.565 millones para la reconcha de su madre. Y ese es el video más visto en serio de YouTube. Y bueno, porque pegó mucho en su momento. Despacito. Despacito. Cómo me duele mi huevito. Carvalho está para el retiro. ¿Está mal jugó ahora? ¿O qué pasó? ¿Por qué no aguantan? Coco, ¿tú vives con tus padres? Sí, vivo con mis padres, con mi hermana, con mi cuñado, con mi sobrina, con mi perro. Para mí PSG solo ganará la liga. Vamos a ver, vamos a ver. Juan Pablo Pino, otro con Chaves. El mejor clásico que viste. Un granito, la puta madre. El mejor clásico que vi. A ver, te podría decir el último. Fue una locura el tema. En tema de emociones, el último fue una locura. Y te voy a decir, no sé, el 3-0 de la U. Monumental, porque claramente ganó la U. Te voy a escoger uno que ganó la U. ¿Tilín Zúñiga o Valera? No sé. Saludos, bro. Sigue adelante tu reacción. Ecuador-Perú para Rusia quedó para la inmortalidad. Y dale un crema y arriba, Perú. Muchas gracias, Manuel LZN. Muchísimas gracias, bro. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias por esos 5 solcitos. Me está dando a comer con 5 soles. Saludos, brother. Sigue adelante. Tu reacción Ecuador-Perú para Rusia quedó para la inmortalidad. Y dale un crema y arriba, Perú. Muchísimas gracias, Manuel LZN. ZN, muchísimas gracias, bro, de verdad, de corazón. De acá te mando un abrazo de gol. Y sí, fue una reacción muy, muy linda, muy, muy, muy bien recibida por el público. Fue una reacción que va a quedar ahí en la historia. Gracias, gracias, Manuel, gracias, hermano. Gracias, bro, gracias. Un jugador que pasó por la U que más detestas. Alemano, creo, Alemano. ¿Cuántos años le pones a Cristiano sin contar su edad? Yo le pongo unos 25, está fino el bicho. Yo le pongo unos 26, 27 también por ahí. Buenas noches, ¿cómo estás, Piero González? Bienvenido. Mejor artista argentino. Agarraste, ni idea. Ojito, donación. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, bro, por esos 5 solchazos. ¿Y a quién le importa esa guada de canción? ¿Qué canción? Me perdí. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Escuchaste Elegante? Sí, pero no me gusta. Goku, Claudio Namok jugó en la U. Y Quevedo. ¡Ay, Quevedo también, ¿no? Pero bueno, Quevedo no lo odio, me da igual Quevedo. Goku, ¿rock o reggaetón? Ambos, me gustan ambos. Un poco más rock. ¿Qué opinas sobre la expulsión de Carpio? Soto. Y Velarde de la U.
Bueno, es que lo de Carpio me da una bronca, hermano, porque lo de Carpio, yo siempre decía, Carpio para mí va a ser un gran... va a ser un gran jugador, pero luego le va a servir mucho. Y pues la cagó. Una pena. Farfán solo se cree aquí. Afuera no juega en ningún equipo. Solo en equipos de Alibabas. De Alibabas. ¿Quién ganará la bota de oro? No se sabe. La de Despacito, esa es la canción. ¿Te gustan las arepas? No he comido arepas todavía. ¿Te acuerdas de los 5 expulsados de Alianza? Los 5. No, no me acuerdo. Yo no se lo olvido. Despacito. Despacito. Entonces ya lo digo. Y no está conmigo. El mejor futbolista de Perú. El mejor futbolista de Perú, en plan, de la liga peruana o peruano. ¿Ha visto Millonario? No. Cocu, ¿sabías que Cazulo es director de la sub-18 de Sporting Cristal? Bien, me parece bien. Me parece bien. ¿La U puede campeonar? Yo creo que quedan muchísimos puntos por jugarse y por eso digo que pueden pasar cositas. Puede pasar cositas. ¿Por dónde vives? ¿Crees que Thiago Cantoro supere lo hecho por su viejo? No lo sé. Yo creo que va a ser una página distinta, una historia distinta. Tiene que ser historia. Pero distinta, de su padre. Su padre hizo una historia, a él le tocó esta historia. Polo o Flores. Flores. Cuando tenga tarjeta de crédito te voy a donar. Por ahora no. No te preocupes, Renato, hermano. Acá nadie pide donación. O sea, muchas gracias por donarme, claramente. Estoy totalmente agradecido. Se las puedo chupar después si quieren las personas que me donan. Pero estoy agradecido con las personas que están en el chat, ahí escribiendo, están en el stream, importante eso. Eso es importante. Arancita, ¿te refieres a cuando Alianza perdió 1-0 con Real Garcilaso en el año 2015? Sí, dice. Suena de peligro. Se me pegó el Despacito de mierda ahora. Cocu vive por una calle y cerca de una avenida. Exactamente, muchísimas gracias. TGS, ¿qué crema? ¿Alianza 2007 o U2013? Para que la U campeone, Alianza y Cristal deben perder. No creo que eso pase. Están imparables e invictos. Vamos a ver, quién sabe. ¿Qué sería, no? Que los dos y la U. Tiene una locura. ¿Por qué Carlos Olascuaga no brilló en 2019? Bah, no lo sé. Son momentos de fútbol, ¿no? Cada uno. Son momentos. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones el nivel de Flores en la U? 9. 8, 9. ¿Te acuerdas de Vaca? De Vaca. Henry Vaca, ¿no? ¿Vives en Miraflores? Ojalá, hermano. ¿Por la calle te han pedido fotos? No. Una vez, dos veces más me pasó. Una, me acuerdo que fue más que todo en un evento de freestyle. De ahí me han saludado, sí, me han pasado la voz en el estadio, en el Nacional, en la calle, mire, cuando he caminado ahí por Miraflores, bebiendo. Sí, me han saludado. Cocu, ¿cómo estás? Juegas así. Wow, te seguí desde el 2017. Tan rápido pasó el tiempo. Pasó mucho tiempo. Luis Fonsi dijo que la mejor voz es la de Luis Miguel. Bien, bien, son gustos. Andy Polar se creía Neymar contra la defensa de Alianza, pero al final se quedó con la cara de payaso. ¿Te arrepientes de haber roto tu ventana o te da orgullo? No me arrepiento, porque pues son sentimientos, ¿me entiendes? O sea, sentí esa mierda en ese momento, o sea, tenía la sensación de reventar algo. Entonces, la ventana pagó pato. Y orgullo no, tampoco. No, ninguno de los dos. No me arrepiento y tampoco siento orgullo. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto. Pues nada, por ahora seguir trabajando en lo que me dedico, instructor de karate, seguir entrenando, estar mayor capacitado para eso. Con el tema de las redes, pues nada, espero volver con las reacciones para todos. Esperemos, que ya depende de ustedes, llegar a los 16.000 suscriptores para llegar. Si es que no llegamos, voy a tener que mantener las reacciones para miembros del canal, pero me gustaría volver con las reacciones para todo el público. Y pues nada.
jalar algunas marcas que me puedan apoyar para arrancar el próximo año. Y eso. Quiero hacer música, pero es muy complicado porque quiero hacerlo yo mismo y es una chamba. Y horas en el estudio es carito, horas en el estudio es caro. Encima, si no tienes ninguna puta experiencia en grabar un tema, no creo que te dure una hora, dos horas, entonces, buah. Pero tengo muchas ganas de sacar música también. Vives en Chorrillos, dice. Ah, sí, eso lo dije, soy chorriyorki. Tú vives en La Victoria, no, no. José José o Luis Miguel, José José. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Daddy Yankee o Nicky Jam. Daddy Yankee, papá. ¿Conoces a Billonario, el mayor antialiancista que causa furor en Sudamérica? No, no lo conozco. Nicky Nicole o Casu. Uff. Lo que pasa es que Casu es muy referente. Pero Nicky Nicole me gusta. Nicky, por poco igual. El mejor cantante de este año, Kokuchi. Uy, me pasé la mierda. Hasta la próxima y te dijo esta última pregunta. Y te dejo. ¿Podemos sacar 9 puntos en la fecha triple? No sé, 9 puntos. Sí. 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 ¿Dónde está tu amigo Sambo Cabero, joven? En su casa, bro. Oye, ¿y qué carrera has estudiado en la universidad? Ninguna, nunca he pisado en la universidad. Pisé una vez universidad cuando iba a recoger a mi ex enamorada. ¿No, iba a recogerla? Sí, la iba a recoger o la iba a dejar. A veces pisé para eso más, la universidad. ¿Te acuerdas cuando fuiste a cazar Pokémones? Sí, eso está en video incluso. Hay video ahí en el canal, cazando Pokémones. Kokuchi cazando Pokémones. Ramos en la U en 2019, weón. Esas cosas, te juro que ni me acuerdo, weón. Pero sí estuvo, pero no me acuerdo nada. Un saludo para la familia Vargas Lino. Arriba Alianza, dice. Un saludo para la familia Vargas Lino acá de parte de Cocu. Un abrazo de gol para toda esa rica familia. Y arriba Alianza. Danos un promedio de lo que ganas en YouTube. Mi mierda, weón. Si no que trabajo, pues mira, si ganaría bien en YouTube, no trabajaría. Así de simple. Se notó el cambio del Goyo, hermano. Hola, Marcelo Olartegui, hermano, ¿cómo estás? Justamente tú, que eres miembro del canal, te debo lo que es Brasil-Perú. Lo voy a editar pronto. Esta semana no pasa. Y no hay reacción de la U con San Martín, pero bueno, he grabado ahí una reacción de los goles, un poco de análisis de los goles. Así que voy a subir eso para los miembros del canal. Horario de mierda, lo siento, disculpa, pero es que es un horario de mierda, lunes 3 de la media de la tarde, trabajando. Se me antoja un pollito a la brasa. A mí no, porque comí ayer. Comí ayer pollito a la brasa. Luis Miguel lejos más cantantes que José José. No, para mí no. Oye, ¿tú has ido una vez a la Gran Javía de Chorrillos? Sí, he ido. Si llegamos a la meta de 16.000 sub, ¿pondrás los videos que actualmente están para miembro del canal? ¿Lo podrás? No. Eso no, pues lo que pasó este año se queda para miembros del canal para siempre. O sea, arrancaríamos con las reacciones del siguiente año. Estas reacciones se quedan para el canal. O sea, cerrado, sí o sí. Para los miembros del canal. El partido Perú-Chile será de vida o muerte para ambos. Va a ser un partidazo. O sea, si normalmente son partidazos, imagínate con esa presión. 9 pichulazos se van a meter jugando así, ni cagando 9 puntos. ¿De qué trabajas? Soy instructor de Karate Do estilo Shotokan. Danos un consejo para que nuestra crush le importe. Bótense un poco. No estén de arrastrados. Pero tampoco se boten del todo. O sea, no sean... Sean caballerosos, pero háganse respetar su posición. Oye, chato, ¿dónde está tu gordito? en su casa, es mi primo. ¿Reaccionarás a la final de este año? Depende quién esté. Es que si es Alianza Cristal, si están mis amigos de Alianza para reaccionarlo, pues sí. Y lo subo para miembros del canal, claramente. Una frase que te gustó de un artista. Mierda, no se me ocurre nada. Si él puede, yo puedo. Stuart, FMS. Se me vino eso en la mente, me estoy cagando acá. No sé, no me acuerdo ahorita nada. Ah, no, espérate. Mecal, de Mecal hay muchas.
A ver, antes de niño decía quiero ser grande, ahora de grande quiero ser el niño que solo corría. El tanque Arias es hincha de Alianza, Federico, ¿por qué? Sí, creo que lo dijo incluso. Estamos en zona de Libertadores, mano, ¿qué opinas? ¿Estamos en zona de Libertadores o pre-Libertadores? Estoy en duda, me están diciendo que son de Libertadores, pero yo creo que estamos en pre-Libertadores, o estamos en Libertadores. ¿Tú opinas sin saber, Cocu? Investiga y te darás cuenta que Luis Miguel lo hace mierda José José y no lo digo yo, lo dicen cantantes y compositores. Es que me da igual, hermano. Eso ya lo discutí la otra vez. Es un tema de gustos. O sea, la gente no puede respetar los gustos de otra persona. O sea, si a mí me gusta más José José, ¿por qué? No, que Goku no sabes, que investiga. No tengo que investigar ni mierda. O sea, si a mí me gusta José José más que Luis Miguel, es porque así son mis gustos musicales. No escucho Luis Miguel, no me gusta Luis Miguel. Me gusta José José. Manda un saludo, causa tu gordito. Dale, Elías Daniel Vargas, lindo, yo le digo, hermano. Los que se burlaron de que Alianza, cuando iba 2-0 en contra y Alianza lo remontó, se quedaron así. Yo no, no, porque ni vi el partido. ¿Ves la FMS Perú? Sí. Bueno, ahorita no, porque no hay, pero sí. Sí, veo las FMS Perú, veo la de España, veo la de Argentina, veo a veces cuando la de Chile, a veces la de México. El tanque es hincha del Chifa y del Pollo, la verdad. Manuel, gracias hermano por la donación, en serio, muchas gracias, bro. La U pelea a la baja o puede llegar a una Sudamericana, ¿no? Están en zona de Libertadores, hermano, ¿cómo va una Sudamericana? ¿Crees que el fútbol le dé una Champions al Atleti? Sí, hermano, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Tu opinión es pobre y encima te achoras, no te gusta que te digan nada. Parece. Bueno, hermano, no te voy a decir absolutamente nada. Porque es totalmente irónico, ¿no? Que después de tantos años subiendo reacciones y todos los comentarios que recibí y que se los respondí a todos con muy buen humor, me digas como que no se me puede decir nada. Hay que darme, hay que darme. El patrón Velázquez. Oh, hermano, ¿cómo se llama tu gordito? Chochera, mi gordito. Se llama José Alberto Chávez Solari, cantante de La Herencia, cantante de Enclave, creo que se llama la otra orquesta, cantante de Los Hermanos Lainez. Bueno, está sacando música mi hermano. Bueno, mi hermano le dio en plan fraternidad, es mi primo. ¿Te gusta el arroz chaufa con pollo enrollado? Sí. ¿Qué le falta a la U para que llegue a levantar una copa con el 2013? Va por buen camino, ya lo acabo de decir, va por buen camino. Yo siempre le dije que es un tema de administración, que siempre lo repito, que si la casa está mal, pues el resto va a salir mal. Entonces. Va por buen camino con esa parte. ¿Cuál es la mejor virtud que le ves a Alianza? Yo que muchas veces, aunque no tenga fútbol, tiene corazón. Tú, ahora esta Alianza no la he visto jugar más que el clásico que me sacó la mierda. Y claro, se podía decir corazón, hermano, porque esas cosas de que te gana el último segundo, es cosas que hacía la U, hermano. Pero ahora lo hace Alianza. Y ahora esas remontadas que ha hecho el día de hoy, esas cosas, lo hacía la U. Y ahora lo está haciendo Alianza. Entonces ahora te sale el corazón. No hay sustento lo que dices, bro. Por eso no dices nada. Dale, bro, listo, en fin. Da tu opinión de la participación de Perú en la Copa América. Se pudo, o sea, claro, siempre se pudo haber hecho más. Siempre se pudo haber hecho más. Siempre. No, ¿quién suspendió por el aliancista? ¿Crees que Tanque Arias grita gol al aliancista como Topo Vargas? Oye, ¿cuántos años tienes? 23 años. ¿A qué otros equipos de otros países admiras aparte del Mérida de Venezuela? ¿What? De otros países, en España el Barcelona, en Alemania el Borussia, en Italia al Inter, al Milan también, en ¿qué más? A ver, en la Premier al City, Chelsea. En la Liga 1, en la Ligue 1, Olympique de Marsella, PSG. ¿Qué otras ligas? No sé.
¿Denis o Dos Santos? Yo diría Denis por la situación en la que vino. Cada uno de Denis vino a una situación cagada, que fue la del 2008, porque eso lo quiero más, la verdad. Pero igual, Dos Santos es un capo. Yo siempre, cada vez que me preguntaron eso, siempre decía que eso... O sea, vinieron en situaciones diferentes. La verdad, vinieron en situaciones diferentes. Es muy difícil compararlos, porque fueron situaciones muy, muy diferentes. ¿Dónde estabas en el 8-2? No me acuerdo dónde estaba, hermano, pero no quiero recordar. Ah, ya, yo tengo 14 años. Bien, bien. Estoy sin la edad ahí, Ricky. ¿Gareca Argollero? No, creo que no. ¿Toño Vargas cree que tanque Arias grita gol al asista? ¿Crees que el Olympic Marsella es un club muerto? No sé si club muerto, pero ojalá vuelva a sus lindas épocas. ¿Dónde acabará Haaland en el 2022? ¿Yo en el Barca o United? ¿Tú? Bueno, sería lindo en el Barca, ¿eh? Sería lindo en el Barca. Vamos una horita ya, gente, ¿eh? Creo que está bastante bien una horita, Riggy, Piki, Fiki. Espérame, espera, hermano, que justo me fui a ver. Espérame, ¿dónde estoy? Ecuador, Perú, 1-2, 2007. Y tú y Secho abrazados y Arano, que se te viene a la mente. Buah. Que se me viene a la mente, nada. O sea, felicidad inmensa. Nostalgia, pero una nostalgia muy linda de recordar. Fue un gran día. Un gran día, qué lindo. Muy lindo recuerdo. Muy lindo recuerdo. ¿Eres del Boca Junior o de River Plate? No me considero como que hincha de alguno, pero simpatizante más de River Plate. ¿El PSG levanta una Champions o nada? Yo creo que sí, pinta. Pelé jugaba con Grajeros, es verdad. O hermano, llama al tanque Arias y grita gol al encista como Toño Vargas Carrillo. ¿El tanque o el cisterna Arias? El tanque, en América Televisión. ¿Cómo te enteraste que se murió Maradona? Noticias, como todos creo, como la mayoría de gente en las noticias. Saludos para mi tía Analí. Estamos acá en Surco celebrando su cumple, mano. Un saludo para mi tía Analí. No caigo yo en esas cosas, guacho. ¿Crees que Alianza es el peor equipo de la historia de Libertadores? Sí, creo que sí. O no se burlen de Maradona. Recuerden que él siempre aspiró a mucho. Barra, pensalas. ¿Copsol es grande? No. Aunque nos jodió la vida dos veces, pero no. Oye, Goku, ¿tienes agua en tu casa? Porque hay gente que no tenía agua. Ayer se fue como a las 11 de la noche y recién hoy volvió como a las 7. Creo, por ahí. Pero no tenía agua. Pero no se vaya, nomás. Grandeza es vender tu... No. Porque eso era así. Antonio, Osorio o Valera. Valera.
Oye, ¿te acuerdas cuando reaccionaste llorando cuando Perú clasificó al Mundial después? Nada, hermano, eso es una locura. Qué video, por Dios, la concha de su madre. Qué buen día también. Qué buen día. Es el efecto castigo, por eso el agua se va. Presidencia de mierda. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Ve los siete pecados porque... No, no, no veo. José Domena, ¿cómo estás, bro? Está mal, soy de la U, pero lo... Uf. Pero los jugadores que salen de la crema no aportan nada a la selección. En parte, bueno, a diferencia de los otros jugadores que son de otros clubes, pues sí. En parte sí. En parte sí, hay que ser honesto. Bueno. ¿Algún anime que te guste? Ninguno, la verdad. Ningún anime. Ahorita estoy viendo Dragon Ball de nuevo, la saga de Majin Buu, por Warner Channel, que da a las 12 así. 12, 1 de la mañana. Oye, mano, ¿juegas Free Fire? No, no, no juego Free Fire, bro. ¿Perú va al Mundial? Sí. 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 Oye, Goku, ¿y cuál es tu nombre real? Álvaro, Álvaro, me llamo Álvaro. Guardera se salió del cuadro, mano. ¿Qué opinas de Corso? Ya, lo de Corso siempre lo he dicho, o sea, lo de Corso es un feeling. Yo tengo un feeling ahí con Corso. Mano, ojalá con esta llegada del profe Pérez, aunque sea, clasifiquemos a Libertadores. Vamos, se puede, se puede, se puede. Álvaro, dime Marcelo. Chótico, no se lo jaja, quiero decir. Una violadita chilena, vamos a ver. What? What? Ah, cagón. Allá. Nada, falta mucho. Mano, qué Trauco titular. Y no sé, creo que Marcos lo viene haciendo bastante bien. Mano, ¿qué opinas de la remontada de los de Chile? Bien, bien, bien por ellos, bien por ellos. Una linda remontada. Bien por ellos. ¿Te acuerdas del golazo de Leo Messi de tiro libre al DC? A Liverpool. Sí. Bueno, gente, me paso a retirar. Sí, voy a descansar. Aparte del fútbol, ¿qué ves? Aparte del fútbol, ¿qué veo? Te diría el tenis, pero solo veo el tenis cuando son jugadores exactos, como Federer, Djokovic, Nadal, el Potro. El básquet tampoco es que lo vea muy, muy seguido, pero si estoy cambiando y está dando el básquet, es que no sigo la NBA, no sigo las fechas ni nada, pero si estoy cambiando y veo que hay un partido de básquet, me quedo viéndolo. La UFC también me gusta verlo. Boxeo también me gusta ver. Y eso, creo que por ahora es eso. Perú tiene que sacar 6 puntos en octubre. Sí, 7, hasta 7 podría ser. O causa el oro. ¿Te acuerdas cuando tu gorrito reacción en 2007 cuando el clima campeonó después de 10 años? Sí, claro, el video está ahí. ¿Ganar el Balón de Oro o ganar el Mundial con tu país? Ganar el Mundial con mi país, pues de lejotes de la mano, pero de lejos, de lejos, de lejos. Goku, pasado violaron al Sheriff de Duranto. ¿Crees que Perú llega al Mundial? Sí, Daniel. Sí. Lo creo, lo veo, lo visualizo. Bueno, gente, ahora sí me paso a retirar. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí siempre en los streams.
Quiero agradecer a todos los que están ahí siempre, siempre, siempre. Pues nada, espero hayan disfrutado del stream de hoy. Ya saben que estamos lunes y viernes acá a las 9 de la noche. Martes, miércoles y jueves estaremos esta semana por Twitch a las 9 de la noche. Acá me pueden seguir como Cocu-9 en Twitch. Vamos a estar en semana de Freestyle FMS Internacional. El día de mañana veremos la fase 1. El día martes, la fase 2. Y el día. Mierda. Mañana fase 1. El día miércoles fase 2. Y el día jueves la final internacional. Así que los espero ahí en Twitch esta semana. Hola, yo soy Goku y esta es mi gran polla. Gracias, Baby Dragón 347 por ese follow en Twitch, hermano. Te veo mañana. Hoy, hoy, causa, dile al tanque Arias, ¿qué le digo? Chao, Goku, cuídate, dale, manda saludos, por favor, antes de irte. Un saludo para ti, José Domenac. Un saludo para ti, hermano. Un abrazo de gol para ti. Oye, hermano, ¿subirás video con San Martín? Marcelo, no hay reacción como tal, como siempre, porque no he estado aquí. Estuve trabajando, pero ya he grabado las reacciones a los goles. Hemos analizado un poquito los goles, entonces. Hay video para miembros del canal de Luis Martín, sí o sí. Si no subo, no sube uno de la selección para compensar, pez. Si no sube uno de la selección para compensar, pez. No, no, tengo que subir sí o sí, tengo que subir el de U Brasil. El de U Venezuela ya lo subí hace mucho igual, ¿eh? Si no lo has visto, ve a verlo. Me falta el de U Brasil, el de U Brasil. El de Perú Brasil, que sí o sí lo voy a subir. Y voy a subir también el de Perú contra el de Perú. El de la U contra San Martín. Así que no te preocupes, bro. Que digas. Con Liga 1 Bexon por América. ¡Ah! Liga 1 Bexon por América. Creo que llegó tarde. ¡Sí! ¡No! Luis Carlos subió a Luna, hermano. F por Luis Carlos. Ya me estoy yendo, bro. Chao, Goku. Ya me voy. Dale, Leo Gamer. Cuídate, hermano. Gracias por pasarte. Gracias, Eli. Gracias por estar. Nos vemos, gente. De nuevo, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Ya saben que yo soy Goku. Y nos vemos en el siguiente stream, bitches. Mañana los veo en Twitch, 9 de la noche, FMS Internacional. Los veo, gente. Chau, 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 chau. Tell you love you more, and you say it's broken.